Comunitarios de la ciénaga ubicada en la ribera del río Sama pidieron a Salud Pública y demás autoridades ir a la zona, ya que es uno de los barrios más vulnerables del país, en donde las personas desconocen las medidas preventivas a tomar por el Zika. Le hagamos un llamado a Salud Pública principalmente para que acudas a estos barrios aledaños de la ribera del río Sama para más información y mejor educación en cuanto a la enfermedad. No, estamos huérfanos, no sabemos qué hacer. Estamos huérfanos, entonces estamos esperando qué es lo que se va a hacer. En los guandules Guachupita y Gualey temen que el virus haya penetrado por el cúmulo de basura, las aguas negras y recipientes donde se acumulan aguas donde se reproduce el mosquito Aedes aegypti. Tiene que venir por aquí, por orientar a las personas de por aquí, principalmente por allá abajo, un sitio que le llaman por allá Jarro Sucio, por allá atrás. Hay mucha enfermedad que hay, cosas, muchos mosquitos también que hay por ahí, de todo eso. El cúmulo de basura, eso es lo que afecta, puede traer esa enfermedad aquí. Miguel Martínez, Informativos de Lantillas.